Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos. Le hemos dedicado innumerables vídeos a Sonic, a sus videojuegos, a la franquicia en sí, al personaje, a sus temas musicales. En definitiva, en el canal tenéis un buen número de vídeos dedicados a la mascota de Sega. En el momento en que dediqué un vídeo a Sonic Adventure, lo que más hincapié tuve que hacer es que es de esa evolución que tuvo el personaje desde esos primeros videojuegos de plataformas en 2D a ese salto a las tres dimensiones en el cual bueno, se supo adaptar muy bien todas las mecánicas que eran señas de identidad de la franquicia. Es un juego que gozó de muchísima popularidad, es un juego muy querido para Sega Dreamcast y, como era lógico, el siguiente movimiento de Sega fue lanzar su segunda parte. Este Sonic Adventure 2, que nos llegó en el año 2001 con la intención de ser un juego más grande, de ser un juego más rápido, de ser un juego con mejor acabado técnico, de ser un juego más completo y de ser un juego que contentara totalmente a los fans del erizo azul. ¿Lo consiguió o no? Vamos a verlos en este vídeo. El argumento nos cuenta cómo Sonic es sorprendido y alejado de su relajada vida cuando unos agentes de una organización militar secreta le acusan de haber robado una esmeralda del caos que se encontraba a buen recaudo en un banco de alta seguridad. Sonic es inocente y antes de llegar detenido a prisión consigue escaparse de sus captores. De aquí en adelante comienza una aventura en la que el erizo azul debe de investigar por qué le acusan y debe de ser capaz de demostrar su inocencia. Estamos ante una trama más oscura y adulta de lo que era habitual en los videojuegos protagonizados por Sonic, por lo que esto no gustó a todos los jugadores por igual. La jugabilidad en este Sonic Adventure 2 se siente bastante variada y en términos generales se hace muy entretenida. Podemos decir que nos vamos a encontrar con tres tipos de fases con diferentes mecánicas jugables. Por un lado tenemos fases en las que se destaca la velocidad y el plataformeo, estos niveles frenéticos en los que podremos avanzar por diferentes rutas. Tenemos otras fases en las que se le va a dar prioridad al plataformeo y la exploración. Generalmente en estos niveles tendremos que recoger fragmentos de esmeraldas. Para tal fin, los personajes tendrán un buen surtido de habilidades que nos harán rebuscar por los niveles en busca de toda clase de secretos. Por último, también tenemos algunas fases que las podemos catalogar como niveles de acción y plataformas. En estos niveles iremos a bordo de diferentes naves y tendremos que acabar con todos los objetivos que salgan a nuestro paso. Por supuesto que como buen Sonic también nos encontraremos con un puñado de minijuegos de lo más divertidos. En Sonic Adventure 2 volvíamos a tener a los Chaos y todo lo relacionado con criar a estas carismáticas criaturas. En esta ocasión se potenció este apartado llevándolo más allá bajo el nombre de Chaos World. Durante la aventura podremos manejar 6 personajes, entre los cuales aparecen 2 nuevas caras para la ocasión, Shadow y Rogue. Además, como peculiaridad, uno de los 6 personajes es Eggman, convirtiéndose este título en la primera ocasión en la que podremos disfrutar de parte de la aventura desde el punto de vista del villano. Gráficamente, Sonic Adventure 2 supo aprovechar todo lo que se había aprendido con el primer juego. Se seguía usando el mismo motor gráfico, pero los desarrolladores, al tener más tiempo para trabajar, pudieron depurar mucho mejor el funcionamiento. Esto se traduce en que el popping era menos frecuente, las tasas de frames eran más estables y en definitiva el juego rinde bastante mejor. Además, se rediseñaron a los personajes para que estos funcionaran mejor y los escenarios, a pesar de algunas excepciones, están bastante más trabajados. En cuanto a la banda sonora de Sonic Adventure 2, imagino que a estas alturas no os voy a descubrir nada nuevo. Los videojuegos de Sonic, en su mayoría, siempre han destacado por tener temas musicales de buena calidad y prácticamente de todos sus juegos podemos extraer algunas canciones memorables. Sonic Adventure 2 no es que tenga uno, es que tiene muchos temas musicales de esos que quedan bien grabados en la memoria y en concreto algunos de los que hoy en día son seña de identidad del erizo azul. Lo mejor que podéis hacer es, cuando terminéis de ver este vídeo, buscar la banda sonora por internet y disfrutar de ella porque es una auténtica pasada. Lamentablemente, a pesar de todas las cosas buenas que os he contado de este Sonic Adventure 2, 2001 no fue un buen año para Sega. 2001 fue el año en que anunciaron el cese de Dreamcast, el final de la vida de la consola, y también anunciaron que la compañía, Sega como tal, pasaba a ser una third party que dejaba de construir y de fabricar consolas para hacer software para terceros, para otras marcas. Esto fue un duro palo para los fans de la compañía, para los fans de Sonic, y por lo tanto la compañía, con este último videojuego de Sonic, con este Sonic Adventure 2, pues quiso sacar lo mejor, sacar un videojuego que además
pues bueno, fuera una digno homenaje a ese décimo aniversario de la mascota. Y en definitiva, pues yo considero que consiguieron sacar y lanzar al mercado un buen producto. Este Sonic Adventure 2 realmente es un muy buen juego que hace muchísimas cosas bien, a pesar de que sigue teniendo algunos fallitos, pero me parece que fue un buen cierre para la mascota dentro de una consola de Sega. Tiempo después tuvimos un Sonic Adventure 2 también lanzado en Nintendo GameCube. Es una versión más completa, es una versión con un contenido extra, orientado para varios jugadores, con más hincapié en algunos acabados gráficos, también tiene más contenido en el tema de los caos, y en definitiva es una versión pues muy a tener en cuenta si sois fans de Sonic. Estoy seguro que la conocéis, y si no, pues aquí os dejo la recomendación. Sonic Adventure 2 me parece un gran homenaje a la mascota de Sega. Me parece que es un juego muy idóneo para el décimo aniversario de Sonic, del erizo azul. Y me parece un gran cierre para lo que fue Sega Dreamcast. Para mí es un juego muy icónico dentro de la compañía. Y bueno, pues me parece que tenía que tener un vídeo dedicado en el canal. Ahora quiero saber qué opináis vosotros. ¿Cuál es vuestro videojuego de Sonic favorito? ¿Qué os gustó más? Si os gustó más Sonic Adventure 1, si os gustó más este Sonic Adventure 2, si os gustan más juegos que siguió lanzando la compañía después del erizo azul. Tenemos muchísimos juegos de Sonic, a día de hoy se siguen lanzando juegos de muchísima calidad, y bueno, pues en definitiva, que hablemos un poco de todo lo que engloba a la mascota azul de Sega. Dicho esto, por aquí arriba tenéis mis redes sociales, tenéis la cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego, esa cuenta de Instagram, donde veis las cosas que llegan a mi colección, y ese grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad. Muchas gracias por dar al like, por compartir el vídeo, y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. ¡Hasta la próxima! Bye, bye.